algo como el impulso de archivo. Es decir, cuanto más se desmaterializa el archivo, más fascinación, más necesidad de experimentar la materialidad tenemos. ¿Sí? De ver el celuloide, ¿sí? De tocar un vinilo, de sentir la rugosidad de un diario. Y algunas de Hay un libro de Ferrari, ya
hay imágenes, hay fuentes, pero son invisibles. Esto nos lleva a otra consideración. En muchas ocasiones no faltan fuentes, sino ojos y contextos que las hagan visibles y legibles a esas fuentes. Por lo tanto, es la mirada, ¿sí?, es la pregunta la que organiza el chico. Respecto a la mirada, dos o tres cuestiones sobre el archivo visual o audiovisual. Digamos, ¿qué nos pasa cuando nos enfrentamos a este tipo de fuentes? ¿Qué aparece en esas fuentes visuales? ¿Qué se juega en el contacto, por ejemplo, con las fotografías? Sin duda, en general, bueno, creo que es así, que las imágenes nos traen algo de esa experiencia del pasado. De alguna manera son fantasmas que aparecen cuando nos acercamos a él. Gracias.
Reflexionar sobre la espacialidad que se construye dentro de ese marco, sobre lo que está dentro y sobre lo que está.
recorridos, permitas en otras tramas, otras curadurías, otras secuencias didácticas. La tarea del equipo fue buscar, seleccionar y contextualizar fuentes sonoras, audiovisuales, gráficas, organizadas en función de ejes, de lo que, digamos, que pudieran dar cuenta de que la historia es compleja, que está protagonizada por múltiples sujetos sociales, que siempre hay conflictos, que hay avances, que hay retrocesos. Por eso pusimos a disposición, no sé, un trabajo archivo de un equipo de 8 personas durante todo un año, que nos llevó a poner a disposición en la web, miles de fuentes de todo tipo. Acá, por ejemplo,